¿Cómo están, amigos? Bueno, pues este fin de semana estamos bien intensos con unas figuras bien padres que estoy seguro que les van a gustar. Si están en este canal por primera vez, chéquense las otras figuras. Les invito a que se den una vuelta por mi canal. Yo soy Benontric desde Osaka, Japón, aquí tratando de traer muy buenas piezas, las que van saliendo, las mejorcitas y una que otra que en lo que se puede. Voy tratando de traerles lo mejorcito que más puedo o está en mis manos. Por lo mientras, hoy les traigo una figura bastante rara. Se trata de la versión de Zenketsu Kisaragi de Kill la Kill y el personaje se llama Ryuko Matoi. Esta figura, bueno, pues son los trajes absorbidos de este de Goku en la serie. Es el último episodio, de hecho, ya cuando acaba esta serie de Kill la Kill, que se las recomiendo si no han visto esa serie. Está bastante interesante, está medio loca y un poquito, bueno, se las dedico mejor. Traten de verla porque está bastante padre. Por lo mientras, aquí estamos con la figura que mide más de 30 centímetros con la base. Una figura bastante grande. Viene en un empaque transparente como este que estamos viendo en este momento. Y bueno, esta figura ya no se cotiza tan, más bien se cotiza muchísimo más del precio de salida. Imagínense, fueron 13.000 yenes. La he llegado a ver hasta 3 veces su precio. Así que si tienen la oportunidad, les gusta esta serie o les gusta esta figura, está súper bien recomendada y si la pueden agarrar un mejor precio, qué mejor. La envoltura, que sería la caja, pues viene bastante simple, todo transparente y también muy loco la versión. Esta que estamos viendo en este momento, la Zenketsu Kisaragi, aquí dice. Y bueno, pues vámonos en sí a sacar la figura. Que por cierto, Good Smile Company es el que la trae, que ya hemos traído aquí incluso los Nendoroid. La figura va a venir simple, va a venir la figura y la base por separado. La base solamente va a ser muy minimalista, como pueden ver en este momento. Viene una base color oscura que simula, la pelea final, que es en el universo, ahí fuera del planeta. Así que bueno, pues tratan de hacer la base lo más, simple que se puede. Por lo mientras, bueno, pues tenemos ahí en la parte donde se mete la figura una barra de metal que le da un montón de estabilidad. Tenemos también aquí las partes donde van a ir los accesorios en la parte de atrás. Tenemos también 2 espadas para las manos. Por la parte delantera también vamos a tener 2 pequeños orificios para poner los extras, los accesorios de la misma. Y bueno, no te puedes confundir porque las entradas son diferentes, como pueden ver ahí. Bastante pequeñitas, pero ahí se alcanza a ver por dónde va a entrar cada una de ellas. Así que bueno, no te vas a equivocar con cuál va y en qué lugar. De ahí en fuera, pues nos pasamos a la parte de arriba. Ahorita les hago un pequeño close-up de la figura, nada más para que vean aquí ya los tonos. De amarillo hasta rojo, bastante bien. Es uno de los mejores acabados que he visto en figuras. Estos acabados cristalinos con una tonalidad de color distinta se ven bastante bien. Y también lo podemos ver a lo largo del traje. El traje también viene en rojo, muy muy brillante, muy bonito. Y con unas muy buenas sombras, bien delineadas, bien hechas. Vamos a pasarnos a la parte del rostro y regreso. Listo, amigos, pues ya tenemos un pequeño close-up a la parte del rostro. Vamos a ver que la figura está excelentemente bien acabada. Tenemos la pintura que está bastante bien hecha. De hecho, la parte que tenemos ahí abajo del rostro por los cachetes está tan bien hecha que pareciera que fuese hecha en 2 partes, pero no, está pintada muy bonita. De verdad, me quedé bastante impresionado con este acabado. El cabello, por supuesto, también se ve bastante bien. Se ve que la base era transparente y después le alcanzaron a poner los colores ahí amarillos, llegando a colores rojos. Y por supuesto hasta la parte de arriba se alcanza a ver más intensos estos colores. De igual manera en la parte de la piel del rostro se ve también un acabado de verdad fenomenal. Vamos a girarle, de hecho vamos a mostrarles un poquito más ya sin girarlo. Vamos a acercarnos, aquí vamos a tener muchos detalles en la parte de aquí de arriba. Vemos ahí tenemos un pequeño prisma con pintura. Y bueno, pues les decía, el rostro muy bonito ahí, bastante bien impreso, muy minimalista, vaya que no tiene maquillaje, no tiene nada. Ya llegamos a analizar aquí la parte de las Figma, también las Nendoroid, que también están muy padres y también se han subido un poquito de precio. Y esta, como les digo, es una de las más interesantes, más caras también, vaya que es el final de la serie. Y vamos a mostrarles también aquí la parte de las orillas, digamos el fleco. Que tenemos un color uniforme. Sí se alcanza a notar un poco la parte transparente, pero vaya que es mínima. Y tampoco veo que sea ningún defecto realmente. Por la parte del cuello, también ahí tenemos muy bien definidas las sombras. El color se ve bastante bien. Y de hecho se ve muy realista, como pueden ver ahí. Se alcanza a ver la estructura del cuello, la parte frontal del pecho. También se ve bastante padre. Pasemos a otra parte de la figura, que sería esta parte de aquí, que es el ojo, los ojos de aquí van incrustados directamente en la parte del pecho a presión.
Y bueno, pues sí tenemos un pequeño detallito ahí, no en cuanto a terminado ni nada, pero sí es algo que les tengo que mencionar, que en un ratito se los menciono, ahorita regresamos para acá. Vámonos con la parte del cuerpo para que vean el acabado, es un color bastante simple, pero a la vez muy contrastante con la parte de el traje. La pintura, bueno, pues yo le pondría un 95% de calificación. Las sombras son excelentes, el delineado también, aunque sí la parte derecha me quede, le falta un poquitito. Y bueno, pues a la parte de abajo también se alcanza a ver el sombrado, el cambio de color y también ahí tenemos unos rombos de color amarillo también bastante bien hechos. Del otro lado, pues tenemos la parte donde va incrustada nuestra pierna, que eso sí, se siente bastante sólida y creo que no va a haber ningún problema en esa parte. Y finalmente pasamos a esta parte de aquí que se incrusta, nada especial. Una observación, amigos, esas partes romboides que tenemos ahí de color amarillo, tengan mucho cuidado, están muy filosas, entran con una parte como de alambre de metal, así que bueno, pues tengan muchísimo cuidado, se pueden desprender, se pueden doblar y bueno, esa es la parte delicada de la figura, tengan mucho cuidado en esa parte y bueno, ahí tenemos la parte donde se incrusta por el pecho, que de igual manera hay que tener cuidado porque esta figura, a pesar de que es muy bonita, también siento que es muy delicada. No que sea de mala calidad, sino que es tan buena calidad que también le pusieron demasiada fragilidad a la misma. De igual manera, tenemos la parte de las espadas que se desprenden por la parte trasera para incrustar directamente la mano. Aquí también un poquito de cuidado porque la pintura es muy delicada. Sin embargo, bueno, pues no pasa mayores. El acabado de las espadas también es un color rojo, como carmesí me parece, pero está aperlado, como pueden ver aquí. Por la parte trasera, bueno, pues tenemos un acabado también bastante bueno, muy bien pulido en la parte de pintura. Y bueno, ahí se alcanzan a ver los alambritos que les decía en esas partes romboidales de color amarillo. Es mi único detalle que les diría, tengan mucho cuidado, es nada más precaución con esta parte de la figura. Y bueno, la parte trasera, sin ninguna novedad, bastante bonita, muy bien pintada. No se nota incluso la parte de los orificios donde entraban esa parte de ahí, los plastiquitos de color amarillo. Para nada, excelente. Y de ahí déjenme girarles un poquito aquí, nada más para que vean cómo va la otra espada. No son iguales, una viene en círculo, que es la que vamos a ver en este momento. Vamos a girarle un poquito más. Ahí la tenemos. Y como pueden ver, no es, ni siquiera se ve dónde se retira, más bien dónde se abre esta espada. Así que bueno, en cuanto al diseño, modelado y el terminado está excelente. También viene del mismo color que la otra. Y se pueden alcanzar a ver ahí las sombras también en la misma espada. Vamos de regreso a la parte de arriba. Nada más para que vean el acabado de los puños. Y bueno, pues en general no se tiene que mover para nada la parte del puño. Simplemente la espada es la que se retira. Así que bueno, pues vámonos a girar un poco la figura. Vamos a la parte frontal, que también oculta bastante bien los otros accesorios de la figura. Ahí podemos ver, apreciarlo más bien de esa manera. También, y finalmente nos vamos hacia arriba para terminar la parte del detalle de la figura. Como pueden ver, está muy bonita. Así que vamos a verla de lejitos. Pues aquí estamos, amigos. Finalmente ya con la figura totalmente expuesta. Se ve súper bien de lejos. Y la verdad es que es bastante rara. A mí lo único que no me gustó de esta figura es el precio. Sí la tuve que conseguir más alta de su precio original. Pero creo que vale la pena muchísimo. Tengan un poco de cuidado con esas partes que les mencioné hace un rato. Y bueno, pues eso sería todo de parte de esta pieza. La verdad es que estas figuras están bastante caras. Estoy luchando un montón por tratar de conseguirles la más rara y la más cara. Nada más que sí está bastante alta, bastante carita. Pero en cuanto tenga la oportunidad, por supuesto, aquí se las voy a traer al canal. Ya saben que trato de traerles a figuras más raras o más bonitas o más interesantes aquí. Así que bueno, pues ahí les encargo. Muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a todos los que me están escribiendo por Facebook, los que me están checando ahí el Instagram. Yo sé que no estoy muy metido en esas redes sociales, pero ya les prometo que voy a estar un poquito más ahí. Y por el apoyo, por supuesto, a la gente que me corrige en muchas cosas, por supuesto que yo trato de investigar, pero muchos de ustedes tienen muy buena información que de verdad se los agradezco muchísimo cuando me apoyan ahí. Un gran aporte para la página, para el canal, para todo. Y bueno, pues seguiré echando lo mejor de mí. Me despido, amigos, desde Osaka, Japón. Y espero que les haya gustado el video. Al final, bueno, pues les dejo con otra imagen de esta hermosa figura.
Y bueno, pues por ahí también ya tenemos unas buenas piezas para este mes. El próximo mes se viene Camus de Acuario, de Saint Seiya. Tenemos también aquí a Shion de Andrómeda, que si no lo han visto, vean el canal. Más bien el video. Y bueno, nos vemos para la próxima, amigos. Bye bye, que estén muy bien.